Hoy nos venimos a una feria donde, a pesar de estar a 40 grados, termina uno empapado. Hoy entramos en la feria más acuática de Andalucía. Estamos en Gines. Será lo que me pasa cuando el campo huela a flores. Cuando el campo huela a flores, será lo que me pasa cuando el campo huela a flores. Hoy nos venimos a una feria donde, a pesar de estar a 40 grados, ¿verdad?, termina uno empapado. Se bailan sevillanas, compadre, los tambores. Se bailan sevillanas, compadre, los tambores. Arroz para 80 personas. Una comida ligerita antes de llegar al remojón. Al remojón. Hoy entramos en la feria más acuática de Andalucía. Estamos en Gines. Ole, bueno, vamos a ver. ¿Alguien me puede explicar por qué en la feria de Gines las únicas que están vestidas de gitana son ellas y las demás no? Porque nos va a entrar el sarampión menudito, así que. Pero es que fíjense cómo va ella, ¿eh? Con su flor en el pelo, una flor de papel, por cierto, que hacen aquí en esta asociación de mujeres. La hacemos nosotros, porque aquí hay una socia que tiene unas manitas que valen oro. Parecen de verdad esas flores, ¿eh? Pero se encienden las luces, arriba con el dedo, arriba con el dedo. Mi público de escenario, lo que me da la ilusión. José Manuel, el pueblo no debe su nombre al patrón. No, el pueblo no debe su nombre al patrón. El patrón, que también es un patrón heredado de tradición oral, pues es San Ginés, porque San Ginés es el patrón de la agricultura y de los viticultores. Qué casualidad que el pueblo sea Ginés y el patrón San Ginés y no tenga nada que ver. No se puso por el patrón. El patrón es posterior al nombre del pueblo. ¿Desde cuándo se celebra esta feria? Pues esta feria se celebra desde los años 60. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Con lo bueno que le sale al arroz. Oh, usted es un buen partido, hombre. Hombre, lleva un fumel de gamba. ¿Tú trabajas en la feria? No, yo la disfruto. Esto para mí no es trabajo. ¿Tú estás colaborando con la asociación de mujeres donde de estamos? Mujeres. A mí no me hace falta dinero. ¿Y entonces por qué lo haces? Porque no puedo perderme la fiesta de mi pueblo. Que te voy a comer. Estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como, te como, que hay que te voy. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos para todo? ¡Vamos! ¿Puede explicar por qué se monta un tobogán acuático en medio de la feria de Gines? Bueno, nuestra feria tiene ya casi 50 años de historia y, bueno, la celebramos en julio, con lo cual el calor es enorme, de manera que siempre se concentraban las actividades, sobre todo en horario de tarde-noche. Desde hace unos años hacia acá, pues hemos tratado de revitalizar la feria de día también, y eso a través de actividades pues refrescantes, ¿no? Tenemos la fiesta de la espuma y este año la novedad del tobogán gigante. No solo el tobogán, también un microclima en toda la feria. Un microclima que está en toda la calle principal de la feria, bueno, un poco refrescar el ambiente en general, de manera que uno pasa y solo con pasar por la calle ya está fresco. Tobogán de 50 metros, ¿qué le acaba de echar a la superficie? Espumógeno. ¿Eso qué es? Un detergente para que resbale, va rebajado con agua y para que así resbale más. ¿Qué distancia tiene el tobogán? 50 metros. Y necesita pendiente, claro. Sí, exacto, contra más pendiente, así que mejor. Ella la vacación la está pasando Gines. Yo es que vengo de un pueblo muy lejos. Yo soy gineta, pero vivo en Anglicante.
¿Más ha venido de vacaciones con ella? Ha venido a ver mi feria de San Ginés. A recuperar su feria. ¡Ay, mi feria de San Ginés! A volver a vivirla. ¡Ay, ay, ay! ¿Lo va a celebrar tirándose por el tobogán? Claro, tirándolo por el tobogán, mi sobrina y yo. Las dos juntas. Las dos. Yo no me voy a ir de Gines sin lanzarme en el tobogán, ¿eh? Ah, bueno. Venga, tú. Te animamos, venga, vamos. ¿Ustedes no? No, no puedo, yo estoy malita con la ciática, hijo. Venga, pues me voy para allá. Venga, vámonos. Debo decir, como se habrán dado cuenta, que no he caído con el flotador, he caído con los codos en el suelo. ¿Cómo soy la gente de Gine? Anda, seguid bañando vosotros que yo me voy ya. Adiós.